My loneliness is killing me. No. I must confess, I still believe. Lo dejo con mi abogado, no hablo más, chao, gracias. When I'm not with you, I lose my mind. Give me the sign. Hit me, baby, one more time. Oh, baby, baby. ¡Pero puta! Bienvenidos a mi canal de YouTube nuevamente, chicas. ¡Ah! Chicos, lo que les traigo hoy. Una supercomputadora con 35 años de internet gratis. Lo que les traigo hoy es algo que no lo teníamos pensado, ¿sí? Es algo sorpresivo. Decime una cosa, ¿hubo alguna novedad? ¿Algo? ¿Novedad como qué, señora? Como novedad, mono. Es algo que nos va a volar la cabeza, porque vamos a hablar de las misas recicladas en el Miss Universo, ¿sí? Unas que eran quemadas. Vamos a hablar de estas misses que están participando, ¿sí? Que ya algunas tienen corona. Me importa un huevo. Algunas han participado en otros concursos. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Algunas ya vienen con experiencias en otros certámenes, pero no es la primera vez que pasa esto. Y yo no voy a robar más por ustedes, señora. Anda, ponete el camperón. No, camperón de robar, no, anda, ponete señora. Camperón. ¿Y saben lo que es? No tiene que ser la primera vez que pasa esto. Es que se suscriben, le dan a la campanita. ¿Licencia psiquiátrica? ¡Licencia psiquiátrica, no! Presidente. Hoy estoy con la corona argentina, chicos, porque vamos a hablar de Latinoamérica, sobre todo, ¿sí? Casi latina la mayoría. Pero primero voy a hacer un análisis, ¿sí? Como rápido, como una introducción, ¿sí? Porque no es la primera vez que sucede que misses que han participado en otros concursos han entrado en la historia de Miss Universo y han sido exitosas. Hola. Si nos ponemos a estudiar un poco la historia, ¿sí? Y nos vamos, por ejemplo, al Miss Mundo. ¿Qué expectativas tenés? Ninguna. Sabemos que en el Miss Mundo muchas Miss Universos, incluso que han ganado, han participado en el Miss Mundo. Vamos a ir al socorro a agradecer el milagro que nos ha conseguido Dios. Ah, sí. Vamos a hacer otra cosa, vamos a darle plata a un pobre. La primera fue Georgina Risk, chicos. ¿Quién? La Miss Líbano, en 1970, ganó el Miss Líbano y fue al Miss Mundo. No clasifica en el Miss Mundo la Miss Líbano, pero ahí todavía estaba la chance de que si no iba, no ganabas el Miss Mundo, te podías ir al Miss Universo. Bueno, la flaca va al Miss Universo, gana el Miss Universo Georgina Risk. La Chandelier Crown, chicos. Te lo pido. O sea, ¿sí? Y estamos hablando de una época en la cual los certámenes no eran la potencia de lo que es hoy, por ejemplo, el Miss Mundo, que para mí, si bien no entiendo cómo ganan las chicas el Miss Mundo, sé que el Miss Mundo es como la escuela de los certámenes de belleza, porque ahí tenés un mes y medio de concentración. Tregua, Inés, tregua, por favor, no puedo más, ya lo llamo, no puedo más. Y hay prueba de talento. I'm a Barbie girl in a Barbie world. Prueba de deporte. Sigo, ¿va? Prueba de modelaje. Prueba de vestido. En realidad empieza el apocalipsis por atrás. Prueba de teta. Terminó la nota. Prueba de culo, prueba de sangre. ¡Saltaba la sangre por ahí! Análisis de orina, análisis de fecal. Bueno, hay de todo en el Miss Mundo, ¿sí? ¡Eso es imperdonable! Entonces ahora se hizo como que, bueno, si fuiste al Miss Mundo, venís preparadísima. Antes no, ¿sí? Antes esto no sucedía. Muy poca plata. No, menos que hace 3 años atrás. Georgina Risk
fue la primera. Después, chicos, en 1988, Angela Visser de Holanda, también tampoco clasifica Miss Mundo, pero va y compite. Y gana el Miss Universo en 1989 y ganando las tres etapas del concurso. Ganando el Swimsuit Competition, el traje de noche y también ganando la entrevista, ¿sí? It's Holland. La rompe Angela Visser, ¿sí? Gran Miss Universo, espectacular Miss Universo. Te quiero comer la concha. Y después, chicos, nos vamos al año 1991, donde la jirafa de Michelle MacLean concursa en el Miss Mundo, ¿sí? Quedando como top 5 en el Miss Mundo Michelle MacLean, muy bien, por Namibia, representando a Namibia. Se escucha el nivel del lugar, el nivel del mamarracho. Y finalmente, bueno, no gana el Miss Mundo ella, pero bueno, en 1992 participa la jirafa en el Miss Universo. Sí. Y bueno, la jirafa gana Miss Universo, sí, un choreo a Colombia, a Paula Turbey. Bien, desfigúrame ahora, vamos afuera, espantapájaro de mierda. Bueno. Sí, es un choreo absoluto, eso no lo discute nadie, pero que tenemos que decir que es una de las Miss Universo que más activas han estado desde que ganaron, sí, una gran Miss Universo Michelle MacLean por Namibia. Después, chicos, una sorpresa acá. Y el mamarracho de la Empule Cuelagove participó en el Miss Mundo en 1997. Que el quiz era una negra catinga. Sin clasificar, claramente, porque se ve que ahí la vieja británica esa, la dueña del Miss Mundo, dice, escúchame, ¿no? Pac, tú de chosas, Hello Vinchuca. No, o sea, no hay manera de remarla. Ah, es una mucama, pero es como un ser humano también. ¿Entendés? Y gana este escracho. Pero bueno, el escracho, pasaron 2 años y va al Miss Universo. Y Mpule Kwelagove, primera vez que Botswana clasifica en el Miss Universo, gana la corona de Miss Universo en un movimiento raro. Esto fue raro. Está todo tremendamente mal. Sí. Después, chicos, nos vamos casi 20 años adelante y ya el Miss Mundo es una competencia de la puta madre el Miss Mundo. Ya sí es el Miss Mundo, esto que yo les contaba, una escuela de certámenes de belleza. ¡Decile esta concha con taco! ¡Che! Y Catriona Gray, una gran representante de las Filipinas. Esto es bien nacer. Divina, divina y hermosa mujer. Esta mujer desde siempre fue hermosa, ¿sí? Participa en el Miss Mundo representando a Filipinas en el 2016. Catriona quedando en el top 5 cuando gana Puerto Rico, ¿sí? Después, obviamente, Catriona compite en el Miss Universo 2 años después. No la puedo vivir. Siendo una perra. Pues la más puta de todas. Sí, porque ustedes saben que el Miss Mundo busca un estereotipo de belleza un poco más tranca. Sí, por lo menos antes. Eran como las misses finas, elegantes, con no tan vulgares, no tanta teta, todo como más tranqui. Qué sofisticado. Bueno, y Catriona, perra en el Miss Universo, y obviamente inolvidable que haya ganado esta mujer porque es fabulosa. Take your first walk as Miss Universe. Lo mejor de la era IMG fue Catriona. Sí, mi amor. Y después, chicos, la que más éxito tuvo, la máxima de todas, fue Andrea Mesa. Argentina, brindo por México. Así que en el año 2017 ella compite en el Miss Mundo, queda primera finalista, sí, obviamente porque al lado estaba esta mujer fabulosa de la India. Le robó el novio a su hermana. Sí, que divina. Y bueno, y Andrea queda primera finalista en ese año en el Miss Mundo. Y gana en el 2020 el Miss Universo y ganándole incluso a otra que también había ido al Miss Mundo, que fue Miss Brasil, Julia Gama.
Ahora nos vamos a ir a este año, después de hacer esta introducción un poco larga. Qué largo todo lo anterior. Con la voz monocorde de Reina Rich, hace mucho que no tengo semejante a Rorró. Por favor. Nos vamos a ir este año. Este año hay mises que sí están recicladas también. Y me voy a correr, porque no solo han participado en El Miss Mundo, han participado en otros concursos de belleza. Vamos a arrancar con Miss Nicaragua, ¿sí? Que Miss Nicaragua, la Janis, participa en el Miss Mundo del 2021. Queda en el top 40 la Janis, ¿sí? Y la Janis gana el Miss Nicaragua casi sin competencia, ¿sí? Porque uno cuando ya la ve a esta mujer, y me atrevo a decir que es uno de los top 3 latinoamericanos esto, ¿eh? Porque esta mina es espectacular. ¿Por qué supone? ¿Por qué presupone? Y aparte que es joven, es bella, cuerpazo, preparada, divina, ya con Miss Mundo atrás, esta mina es un minón. Alucinante, realmente espectacular. Después, chicos, otra que fue al Miss Mundo fue el escracho de Filipinas, ¿sí? La Michelle D. ¿Será bruta? ¿Será maloliente, subnormal? No, perdón. Pero es al menos honrada. En el 2019 fue al Miss Mundo y quedó top 12. Yo no sé qué ven. No sé qué están viendo, o sea, pero bueno. Ahí, qué sé yo, no, igual que siempre, o sea, digo, no hay demasiado. Para mí no es bella. Se piensa que está bonita, que puede mostrarse a cara lavada, semejante mono, cagado escobazo. Para mí sí, tal vez tiene una muy buena oratoria. La pregunta, la respuesta en el concurso nacional de ella está muy bien, pero ella para mí no me parece bella, me parece que es un escracho. Es una turra, sí. Y yo siempre lo dije, o no lo dije, siempre dije que era una turra. Pero bueno, participó en el Miss Mundo en el 2019, quedó como top 12, una buena posición en el Miss Mundo. Y ahora está por competir en el Miss Universo y veremos qué pasa. Después, chicos, otra que tiene otro certamen, ¿sí? Que viene de participar en otros certámenes, es la Camina Escriben. Ay, pero qué rompe, pero decirle yo, mira, te estamos echando, te das cuenta. Camila Escribens de Perú, que va a representar a Perú este año en El Salvador, ella fue al Miss Grand International en el 2019, ¿sí? Ella quedó en el top 10 del Miss Grand International. Muy buena posición, ¿sí? Y la piba fue primera finalista en el Miss Perú en el 2019 y primera finalista en el Miss de Perú en el 2021. O sea, era obvio que en algún momento esta mujer iba a ganar, porque no se daba por vencida. ¡Por favor! Ella era la insistencia personificada. Después, chicos, Diana Silva. Le robó el novio a su hermana. Bueno, sí, esto que están viendo acá es Diana Silva, es irreconocible, ¿sí? Esto fue antes de muchísimo tuneo. ¿Cómo que me la carita? ¿Quién le hizo la carita? ¿La carita? Sí. Bueno, entró en el top 8 del Miss Tierra en el año 2018, muy buena posición, pasa que, bueno, se desmaya en el medio del concurso y la piba, tipo, claro, no concursó más, desapareció, o sea, tipo, ahí, quedaste ahí. ¿Por qué no me siento un poco bien? Estoy como un bajón de presión, voy a pedir que me den un poquitito de azúcar. Y hoy Diana Silva gana la corona de Miss Venezuela el año pasado y está para competir en el Miss Universo, y veremos cómo le va a Diana Silva. Es como el culo. Sí, si bien para mí el Miss Tierra como competición no es como tan fuerte como el Miss Mundo, pero bueno. Después, chicos, Melissa Flores, que también fue al Miss Tierra en el 2018, la ganadora de México, ¿sí? ¡Ay, qué pesada, mi amor! Ella quedó tercera finalista el mismo año que Diana Silva y fue Miss Fuego, ¿sí? Que yo la amo, Michoacán favorita, divina, hermosa. Después, chicos, la Carly Guilfu, la Carly Guilfu, chicos, esta mujer de Puerto Rico que me está excitando el pezón, la chica de Puerto Rico, no sé por qué, pero cada vez que la veo yo estoy como erectada. Carla fue primera finalista en el Miss Supranational en el 2021. Me importa tres carajos. Carlita, ¿sí? Que el Miss Supranational también es un concurso que se está construyendo y está tomando cada vez más protagonismo y se está como si bien es parte de un gran slam, ¿sí? ¡Contame qué es eso! Pero estamos como prestándole cada vez más atención al Miss Supranational como también al Miss Grande. No tanto al Miss Tierra, ¿sí?
Pero bueno, muy bien la Carlita preparadísima, es obvio que va preparada, va con todo esta mujer por Puerto Rico. Creo que es una clasificación segura para Puerto Rico, y Puerto Rico se lo merece, chicos, porque tiene mujeres fabulosas y espléndidas. Hay que ser loco, ¿no? Después, chicos, Michelle Kohn. ¿De qué? Esto es un caso a estudiar, porque Michelita... ¡Qué lechita le echamos a la concha! Que se está tuneando a más no dar, Michelita, ¿sí? Miss Guatemala 2023, va a representar a Guatemala en El Salvador, madre ya, ella. Leche, mucha leche. Dos hijos, pero bueno, hace 10 años, en el 2013, en la primera edición del Miss Grand International, Michelle participa con 18 años. ¿Sí? Obviamente que... los hijos no existían, seguían en los huevos del padre y ella estaba ahí, ¿no? Dando vuelta. Ahí. Vos tenés una cara de baqueteada, mamita. En esa cara hay una ruta. Ahí. Qué sé yo. Después, chicos, vamos con esta, con la última. Así que esto es un problema porque esta ganó. Ganó, ¿sí? Antonia, Miss Tailandia, la actual que va ahora al Miss Universo en El Salvador, gana el Miss Supranational en el 2019 con otra cara, otra piel, otra pierna, otra vagina, otro pezón, otra teta, otra oreja, otro pelo. Ella es esto. O sea, lo que ven acá abajo es esta que está acá. No puede ser. ¡Me encanta! ¿Sí? Aunque no lo crean. Aunque no lo crean. ¡Ay, por favor! Pero bueno, Antonia ganó el Miss Supranacional, ¿sí? Entonces acá viene la controversia. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Renuncian, las hacen renunciar, se merece que renuncien. Bueno, para mí no, ¿sí? Porque aparte, no es una Miss Supranacional en ejercicio. O sea, ya está, ya hizo el año que tuvo que hacer, ya está. No veo la necesidad de sacarle el título de Miss Supranacional 2019 a Miss Tailandia por estar ya compitiendo para el Miss Universo. ¿En la cabeza de quién? Por Dios y la Virgen. Pero bueno, si me dicen, bueno, ganó en el año pasado, todavía sigue siendo Miss Supra, bueno, y sí, renuncia, mami, es como pasa como pasó con Estados Unidos, que quedó la primera finalista como Miss Estados Unidos porque Arboni es Miss Universo. Por supuesto, Tara. Pero bueno... es así, chicos, estas son las Misses Latinas recicladas. Dentro de todas, chicos, les digo, la Shaney hizo un trabajo espléndido en el Miss Mundo. Así que la preferida es ella. Miss Puerto Rico hizo un trabajo espléndido también en el Miss Supra. Estás más linda que nunca. Creo que la Diana Silva y la de Tailandia, tipo, no puedo creer que sean las mismas. Por eso no operé las bolas también, ¿eh? Ya que no estamos operando, hagamos todo. O sea, ahí, chicos, la verdad, un tuneo. Paren un poco, o sea, ya está. Sí, ya está. O sea, no investiguen más porque ya no hay más piel para tirar. Se ha pegado una estirada en enfermo. ¡Bueno! Así que, güey, se suscriben, le dan a la campanita. Bueno, espero que les haya gustado esto que hice de las misas recicladas, porque es un año que viene con muchas misas recicladas, chicos. Y tenemos que hablar de las misas recicladas. Tenemos que hablar de las misas recicladas porque hay que ver qué pasa. ¿Querés una pastilla? Lo vi. Hay que ver qué pasa si gana alguna de estas recicladas. Si la tía Ann quiere apostar por una Miss reciclada. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué le pasa. Vamos a dónde vamos. Vamos a ver a dónde vamos. Ay, dice acá. Soy Ramón, activo y pasivo en tu casa, llámame al celular. Así que bueno, chicos, los amo, los adoro como la vaca al toro. Y ok, gracias, los adoro como la vaca al toro. Y bueno, me voy a poner a editar, no puedo más. Es todo para ustedes, chicos. Esto es todo para ustedes. Soy todo de ustedes. ¿Por qué insisten en verme sucia e impúdica? Y ustedes son todo de mí. ¿Sos chancho? Se disfraza. ¡Sos asqueroso! Así que bueno, ¿regalaron supercarcos durante el video? Es una pregunta muy difícil. ¿Regalaron superchats? Ay, no sé, a mí no me preguntes, please, porque hoy no es mi día. ¿Pusieron like? Aunque la producción me pida quedarme, no me pienso quedar. ¡Qué suerte! Es lo que menos merezco. Es lo que menos merezco. Así que bueno, chicos. Ay, cómo amo a Harry Styles. ¡Chao, chicos! ¡Los amo!
Los amo.